Edith Piaf. Edith Giovanna Gassion, conocida por su nombre artístico como Edith Piaf, fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. Su nombre de nacimiento, Edith Giovanna Gassion, el apodo, La Mon Piaf. Su nacimiento fue el 19 de diciembre de 1915 en París, la Tercera República Francesa. Fallece el 10 de octubre de 1963 a los 47 años en Francia. Su causa de muerte fue una ruptura de aneurisma. La sepultaron en el cementerio del Père Lachaise. Su residencia fue en París, Estados Unidos, Normandía y Francia. Su nacionalidad, francesa. Su lengua materna, el francés. Dentro de sus características físicas que conocemos, fue su estatura, 1.47 metros. Sus padres fueron Louis Gassion y Lina Marsa. Entre su cónyuge fue Jacques Phil y Theophanis Lamboukas. Su pareja, Iris Montan, Marcel Cerdán, Luis Geraldine. El hijo que se conoce, Marcel, 1933 hasta 1935. Como profesional se conoce de cantante legendaria, compositora y actriz. Estuvo activa desde 1935 hasta 1963. La Mon Piaf, de Kit Sparrow, El Gorrión de París. El género que cantaba, el chansón. Su instrumento, la voz. El tipo de voz, contralto. Las empresas discográficas fueron Capitol Record, Columbia Record, Polydor Record. Fue miembro de la antigua y mística Orden Rosacruz. Y su distinción, el premio Grammy que obtuvo en el Salón de la Fama en 1998. A La Mon Piaf, fue llamada así en sus inicios, se le deben numerosas canciones del repertorio francófono, como La Vie en Rose, Non je ne regrette rien, Hymn à l'amour, Mon Légionnaire, entre otras, conocidas mundialmente. Piaf inspiró a numerosos compositores y fue la mentora de jóvenes artistas que alcanzaron fama internacional. Edith Piaf también destacó como actriz de cine y teatro, participando en numerosas películas y obras de teatro a lo largo de toda su carrera artística. ¿Quién descubrió a Edith Piaf? Ese hombre resultó ser Louis Leplay, propietario del cabaret Herniers, uno de los más conocidos de París. Tras una pequeña prueba, Edith fue contratada de inmediato. Su éxito no tardó en llegar y fue conocida como Pequeño Gorrión, Mon Piaf. ¿Qué enfermedad padece Edith Piaf? La muerte de Edith Piaf se produjo un triste día el 10 del mes de octubre de 1963. Padecía insuficiencia hepática. Y los médicos que la atendieron en un hospital determinaron que falleció de una hemorragia hepática. 19 de diciembre de 1915. Tuvo un solo hijo. Edith Piaf era hija de un acróbata y de la italiana Lina Margrand, cantante de café, que estaba borracha y drogada cuando se sintió los dolores de parto. Salió a la calle y la encontraron sus vecinos tirada y balbuceando. Trabajó en la compañía de su padre hasta que la dejaron al cuidado de la abuela para dedicarse a sus giras por los pueblos de la campaña francesa. Su abuela, Clarissa, la crió con vino en lugar de agua, pues decía que esta era mala para el cuerpo, el agua. Su tía, quien vivía con ella, dirigía un burdel. No hablaba, no se reía, no caminaba y encima tuvo una meningitis que la dejó ciega. El único gesto amoroso de la abuela fue llevarla a la iglesia de Santa Teresita, de Lisieux, y encomendársela a la Virgen. Dicen que es un milagro que le devolvió la vista. Con 15 años se trasladó a París, donde se ganaba la vida como cantante en las calles y en café. En el año 1935 fue descubierta por el propietario de un cabaret que la bautizó con el nombre de La Mamá Piaf, el pequeño gorrión.
A los 16 años queda embarazada y tiene una niña que muere a los 2 años de meningitis. Su potente voz y su expresivo estilo al interpretar canciones como Je ne regrette rien y La vie en rose le dieron fama. Actuó en películas, comedias y operetas. Realizó giras por Europa, Sudamérica y Estados Unidos. Tuvo relaciones amorosas con grandes celebridades como Charles Aznavour, Yves Montand y Jacques Pigou, con quien se casa. Se traslada a Nueva York y su éxito crece. Fue muy amiga de Marlene Dietrich. Enamorada del boxeador Marcel Cerdán, vive con él una apasionada relación durante 2 años. La muerte del Pool Hill es un accidente de aviación. Destroza a Eddie. Recurre al alcohol y a los calmantes para poder seguir cantando. En 1962, cuando se acerca la cincuentena, se casa con un muchacho de 27 años. Ganó millones durante su carrera, aunque murió en la ruina, víctima de la morfina a la que se había habituado. Edith Piaf fallece el 11 de octubre de 1963 en Placassière. 40.000 personas caminaron en silencio por París hasta su tumba en el cementerio de Père-Lachaise. En 1958 se publicaron sus memorias con el título de Au bal de la chance. Les voy a dejar un trozo de cada canción, de unas cuantas canciones seleccionadas, para que recuerden su voz. Les daré el nombre y, por supuesto, les voy a colocar la canción. Bueno, esta es la triste historia, la triste y exitosa historia de Edith Piaf. Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.